Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto verlas nuevamente. Eh, gracias a Dios estamos aquí de manera presencial. Las que aún no tienen la oportunidad, las invitamos para que se vengan, traigan invitadas. Eh, estamos estudiando todos los viernes, tenemos nuestro estudio general a las 10 de la mañana. Y hoy eh, vamos a, bueno, quisiera primero que oráramos. Y pusiéramos en manos de Dios este estudio, ¿sí? Ponemos nuestras cargas y todo delante de nuestro Señor. Señor y Dios, te damos gracias, gracias en esta mañana, de verdad, con todo mi corazón, te doy gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente en este lugar, Señor, en este lugar que tú has provisto para que nosotras nos podamos reunir, Señor, gracias porque toda provisión proviene. De ti, Señor, gracias porque eres bueno. Y hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón, Dios, que hables tú a nuestra vida, Señor, de una manera especial, particular a cada uno, de acuerdo a lo que necesitamos escuchar, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos, dejamos, Señor, toda nuestra carga, nuestra ansiedad, Señor, por un lado. Señor, sabiendo que tú la tomas, Señor. Y disponemos nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el tema o el título que yo le puse a la plática del día de hoy es la difícil tarea de ser mamá. Les digo que sigo con, con todo. Por el 10 de mayo, no, ah, por, por el festejo, ya ya festejamos y todo, pero este, bueno, hoy les quiero hablar un poquito acerca de eso. Y yo qué les voy a contar, ¿verdad? Si la gran mayoría de las que estamos aquí, pues ya lo sabemos. Veo mamás ya que tienen bastante más experiencia que yo, así que qué les voy a venir yo a contar si si ya se la saben. Pero bueno. Dejemos que el Señor nos hable ¿Por qué? Porque les voy a hablar Desde mi punto de vista Muy particular, desde mi Experiencia, ¿sí? Y este De cómo el Señor eh, Ha Pues ha hablado a mi vida Y me ha enseñado en este corto tiempo Pues a ser mamá En esta difícil tarea Fíjense que Yo este Tuve el sueño, o sea como que en mi vida, en mi, en mi mente y en mi corazón, eh, siempre estuvo ese deseo de ser mamá, ¿sí? Como que eh, lo profesional para mí fue realmente un requisito que yo tenía que llenar o que terminar, nada más. O sea, en la vida tienes que estudiar y, y, y ya, pero en mi, en mi mente y en mi corazón nunca estuvo pues desarrollarme profesionalmente, tener grandes cargos. Digo, para quienes sí lo hicieron o, o quienes sí tienen ese deseo, pues es muy respetable, ¿no? Es muy respetable. O si, o si tú ya estás grande, ya criaste a tus hijos y tienes ese deseo, pues adelante. O sea, Dios, si está dentro de su voluntad, pues Dios te respalda. En mi caso, pues estoy en, en, en otra etapa de mi vida donde les platico nunca fue así como mi gran sueño, aunque sí concluí la, el, la universidad, sí estudié, pero eh, en mi mente más estaba eh, la idea de ser mamá. no? entonces, pues me caso. muchas ya saben mi historia. ya no la voy a contar tan así. pero me caso. y entonces, este, pues empieza como el primer gran reto. porque me doy cuenta que bueno, al primer año tuvimos una pérdida, pero después pasaron cuatro años donde pues yo no lograba embarazarme y, y, y durante ese tiempo pues hubieron muchas luchas en mi mente, en mi corazón, frustración, en mis emociones afectó demasiado, pues porque yo eh, Recibía, esa es la palabra, recibía de verdad de parte del enemigo esos pensamientos que me decían, nunca vas a ser mamá, nunca lo vas a lograr, tú eres estéril, porque en el proceso del primer embarazo que tuve, pues perdí eh, una trompa de falopio, un ovario y mi posibilidad de ser mamá, pues... Se redujo pues a, a, a la mitad, ¿no? O sea, me decía el doctor, si tenías un 100%, ahora tienes un 50%. Yo lo que pregunto es, si tuviera el 100%, a lo mejor hubiera tenido seis niñas, ¿no? Eso. Imagínense. Entonces, pues así, así pasó. No, no, así no pasó. Tuve tres solamente. Entonces, pues ya. Eh, ya pasa ese tiempo, eh, ese tiempo de lucha, de yo me acuerdo que veía a una mujer embarazada y yo ay, lloraba, y de, esa es la verdad. Y, y no falta, y cuando, no, sobre todo la familia, y cuando vas a tener un bebé, y estamos este, esperando, y no sé qué, y pues después de casada pasaron cinco años para que llegara nuestra primera hija. Pero no fue hasta que yo puse de verdad, les digo, en manos de Dios, y yo le dije, Señor, si tú me das un hijo. Si tú me permites ser mamá, pues yo te alabo. Pero si tú decides que yo no sea mamá, que yo no tenga hijos físicos, también te alabo porque tú eres mi Dios. Con todo mi corazón lo dejé delante del Señor y Dios actuó. Y fue en su tiempo, pues cuando ya eh, vinieron mis hijas, pero vinieron juntitas. O sea, llegó Nicole y al año tres meses llegó Camila. Entonces dije, ¡ay! Nunca, o sea, felices, agradecidos con Dios, pasamos situaciones difíciles durante el embarazo, porque déjenme decirle que, le, que el embarazo, ¿para qué les digo? Es como el gran enganche que uno tiene que dar y ya después, pues va pagando poco a poquito, ¿verdad? Entonces, este, pues así llegaron mis hijas, Nicole y Camila, mis dos primeras hijas, y, este, pues se me vino el mundo encima. Porque ese anhelo y ese deseo, yo dije, esto es ser mamá a la primera. O sea, no, no creas que pasaron semanas, o sea, después de que nació la segunda. O sea, no, yo decía, ¿qué voy a hacer con dos hijas, con dos bebés? En primer lugar, de verdad, sentía una gran responsabilidad. Y después, una gran labor que tenía yo que hacer con ellas como bebés, o sea, déjate tú cuando sean adolescentes, déjate cuando no, en ese momento cuidando dos bebés, cambiando dos pañales, dos mamilas, yo me equivocaba y entonces le daba una la, de, la que era de la otra, así, de verdad. No sabía si era de día o de noche. Vivíamos en ese tiempo en, en Toluca, en Metepec. Entonces, este, pues como que David ahí tuvo también, ¿cómo se dice? la incapacidad, o cómo se dice, la. Pues la, no, la facilidad, bueno, tuvo la facilidad, dejémoslo así, de, de estar conmigo también ayudándome con, con las bebés. Y entonces vivíamos de noche y dormíamos de día. Y entonces era subir y bajar con una canasta, me acuerdo, con pañales y mamilas. Y no, de verdad, así. Quizás sea lo más sencillo, ¿no? Quizás sea muy cansado, muy demandante y sea lo más sencillo, porque. Pues estaba cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida y, y, y ahora lo veo de esa manera, no como que el llamado más importante que Dios me ha dado, pero era muy cansado, era muy, muy desgastante. Y entonces, bueno, pues así, les podría seguir platicando toda la historia, algunas que ya me conocen saben que después de muchos años vino Paula y pues ella vale por cuatro. <laughs> o sea, imagínense así, nada más. O sea, Nicole y Camila, aparte tan, tranqui tan tranquilitas, tan educaditas, tan bonitas, tan bien portaditas, y ahí no había problema y la tormenta pasó pronto. Pero a los ocho años, pues ya nació Paula, y entonces no quiero dejarla fuera porque ha sido también una cuestión de trabajo y de labor muy pesada con ella, porque es una bebé que tiene tres años, pero nació revolucionada. Pero dice la Biblia en el Salmo 127.3 que aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. En Salmo 127. Salmo 127.3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, pues las que son mamás no me dejarán mentir. Son una bendición, son una bendición, pero también dice en Génesis 3.16, dice A la mujer dijo multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos Entonces desde ahí cuando nosotros leemos una palabra en la Biblia sabemos que es verdad, ¿no? Sabemos que sí, o sí, si sí dice que con dolores en tus preñeces, con dolores, o sea, si te hacen cesárea, si te tienes un parto natural, si te aliviaste por... No, solo se puede decir, pero ya les iba a inventar algo, ¿no? O sea, como sea, como sea que tú des a luz a un hijo, sí, es doloroso. A lo mejor unas dicen... Bueno, a mí me dolió más este que este, ¿no? Y te dicen, ¿quién tuvo más de un hijo? O, o dicen, no, a mí me dolieron todos. O hay unas mujeres que sí si son muy valientes, dicen, a mí no me dolió mucho, pero sí me dolió. Cosas así, yo no he escuchado a alguien que diga, a mí no me dolió. O sea, fue como si me hubiera raspado el dedo. No. O sea, es muy doloroso. Y después, bueno, pues es un poquito, eh, no difícil, pero sí se te olvida, ¿no? Es un dolor pasajero, pero esto es hablando solamente de un dolor físico, ¿sí? Porque aquí se refiere la Biblia donde nos dice que multiplicar en gran manera los dolores se refiere al dolor físico. Pero ¿qué hay de otro tipo de dolor? ¿Qué hay de otro tipo de dolor? ¿Qué más te duele con tus hijos? ¿Qué te duele? ¿Te duele cuando se enferman? ¿No? ¿Te duele cuando, cuando, qué más? Cuando están tristes, te duele, te voy a decir, te duele hasta cuando los vacunan, pero también te duele cuando tus hijos, amados, queridos, pequeñitos, medianitos, grandotes, viejos ya, están pecando, ¿no? Cuando los ves fuera, ¿no? Y dices, o sea, me duele porque sé que de, de esto va a recibir una consecuencia y eso duele terrible, terrible. O sea, eso duele terrible, o sea, también duele, te digo, cuando cuando tienes que dar la cara por sus maldades, cuando tienes que poner la cara, cuando tienes que enfrentar una situación a consecuencia de algo que tu hijo hizo mal, ¿no? Ese es otro tipo de dolor. Pero a final de cuentas, ¿no? cada mamá vive de diferente manera su maternidad. Y cada mamá eh, es una historia. Cada mamá podría subirse aquí y platicarnos de distintas maneras cómo ha pasado la vida de dolor con sus hijos. Porque yo les aseguro que no hay una que diga, mi maternidad ha sido perfecta. ¿No? Ha sido miel sobre hojuelas. Quizá cuando eran chiquitos y miren, yo me empecé quejando cuando eran bebés. <laughs> ¿No? Y cuando son adolescentes, ¿qué tal? Pues peor, ¿no? Yo apenas estoy empezando en esa etapa. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pero el caso es que duele. O sea, ser mamá duele. Es, es, es también muy, muy doloroso pensar que los hijos vienen a este mundo cuando son pequeñitos. Yo veo a Paula pequeñita y yo digo, o sea, todo lo que falta, cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo están los jóvenes, a qué se va a enfrentar. ¿Sí? Pero no me puedo quedar solamente con ese dolor y ese sentimiento de, ay, pobre de mi hija, esta vida le tocó vivir. No. Tengo la oportunidad, quizá de, porque es pequeña, y las otras también son pequeñas de actuar, ¿no? Y enseñarle conforme a lo que Dios dice y a su voluntad. Y eso es lo más importante. ¿Sí? Pero de que duele, duele, ¿no? Hay mamás que han perdido hijos. Hay mamás que dices, me duele mucho que mi hijo espiritualmente esté muerto. Me duele. Me, es lo que más... Eh, me causa eh, inquietud, es lo que más me causa dolor más que otra cosa. No me importa, o sea, cuando eran pequeños, pues hice lo que pude. Quizá fuiste mamá soltera, sí. Quizá papá estuvo ausente. Quizá tuviste que, como dice, no rifártela tú sola y seguir adelante con tus hijos y todo, y salieron adelante. Siempre hubo algo que comer, siempre hubo algo que vestir, siempre hubo una escuela, pero en este momento tus hijos ya son adultos y te duele más que tengan una muerte espiritual, que estén muertos espiritualmente. Y también hay mamás que han perdido pues un hijo físicamente. Ser mamá también es aprender a hacerte chiquita, ¿no? hacerte chiquita como dice a, a menguar tú para que ellos crezcan como dice la palabra en juan 330 es un ejemplo de Juan el Bautista con Jesús no que jesús que Juan hablaba de Jesús exponía acerca de él decía el que viene y él estaba detrás de Jesús y, y era importante que él creciera nosotras como mamás de verdad no no esperamos, no dudamos, muchas veces ni poquito, para que nuestros hijos tengan lo, lo mejor. Y es algo que se nos da por, por naturaleza, ¿no? O sea, yo, miren, los lentes no los traigo, ya no supe dónde los dejé porque se les cayó la patita, pero ando ahí organizando cumpleaños. Así somos las mamás, o sea, es algo natural. Y, y, y yo con mis pequeñas, pero a lo mejor con los hijos grandes, a veces sí debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, tu hijo ya es adulto, tu hijo ya creció, tu hijo ya se fue de tu lado, ¿sí? sea cual sea la condición en la que tú estés, pero tu hijo ya es grande, entonces, pues sí debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, si tu hijo ya es grande, ya es independiente, pues a veces sí es necesario pues dejarlo, ¿no? Y que él tome sus propias, eh, propias decisiones y que él, en pocas palabras, se, se las arregle en sus, en sus dificultades. Pero, ¿qué creen? La gran mayoría no lo hace. La gran mayoría sabe que el hijo, que ya tiene 40 años, está con una necesidad y la mamá ve de dónde. ¿Cómo va a ayudarlo? ¿De dónde le saca? ¿Cómo lo apoya? Voltea al mundo, pero la mamá está con el hijo. A veces los hijos somos, me pongo de este lado, no como mamá, sino como hija, me pongo de este lado y a veces los hijos somos ingratos con los padres. A veces abusamos de esa de ese amor, de esa disposición, de, ese, de esa bondad tan grande que caracteriza a las mamás, nos ponemos me, poniéndonos del otro lado y ay que al cabo mi mamá ya sé que me va a cuidar a las niñas, ay ya sé que ya me metí en esto pero mi mamá no sé cómo le va a hacer pero me va a ayudar, ¿no? Me va me va a echar la mano, no sé ni siquiera tengo que decirle se los digo honestamente, ni siquiera tengo que decirle ay ya voy a llorar ni siquiera le tengo que decir a mi mamá. Mi mamá lo hace por mí y por mis hermanos. Entonces, así nos, así somos las mamás. O sea que es doloroso, es doloroso. Que a veces nos hacemos tan chiquitas y nos ponemos tras bambalinas y esperamos. Y yo leía un, un comentario y decía, admiramos tanto. La vida de David, del rey David, si ¿sí lo conocen, ¿no? ¿Sí? Admiramos tanto su vida y el rey David para allá y el rey David para acá y sabemos su historia y, y, y este y un hombre conforme al corazón de Dios, y entonces, y, pero quién fue su mamá, quién fue la mamá de David, ustedes saben quién fue la mamá de David. Yo al menos no sé, quizá me falta estudiar un poquito. No viene su nombre, pero seguramente fue una gran mujer. Pero su bisabuela fue Ruth. Entonces, pues bien enseñada la mamá de, de David. Admiramos tanto al apóstol Pablo, que escribió las cartas. También decía, ¿no? ¿Y quién es su mamá? ¿Quién la conoce? ¿Quién habla de la mamá? ¿Hubo alguien que crió? A David, y hubo alguien que crió al apóstol Pablo, ¿no? Y que le enseñó seguramente, porque dicen muchas veces que el, nuestros hijos son el reflejo de los padres. Y a veces sí lo podemos ver así como que muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Pues muy de cerca, ¿no? Y dicen, tal palo, tal astilla, es un dicho, ¿no? Tal, ay, es que así era, así es tu mamá, ¿no? O oh, te pareces tanto a tu mamá, o te pareces tanto a tu papá, es que igualito, ¿no? Entonces algo, algo tiene que ver de cierto. ¿Por qué? Porque esas mujeres que criaron a esos grandes hombres, y podríamos enumerar a muchísimos, pues son mujeres que detrás de todo eso hicieron una gran labor. Hicieron una gran labor, pero a veces como que minimizamos esa, ese, esa labor, ¿no? A veces como que decimos, ay, no es suficiente, o de repente sí, es, la verdad confieso que he sido dada eso, y digo, ay, lo, lo hice mal. O sea, a veces sí lo hice mal, pero a veces yo solita me azoto y digo, ay, o sea, no, me, como dicen, me tiro al drama y digo todo lo estás haciendo mal. Y a veces cuando quiero sentirme que lo hago bien, me cuesta reconocer que no soy yo, sino que es Dios el que obra en mi familia y en mis hijos. Fíjense, en mis hijas. Nosotros hace, hace dos años, casi tres años, tomamos la decisión de educar a nuestras hijas en casa. Fue una decisión difícil pero era algo que teníamos ambos, david y yo, en, pues, en nuestro corazón, de educar a nuestras hijas en casa, de, de sacarlas del sistema escolarizado y nosotros mismos tomar la responsabilidad de su educación académica. no ha sido fácil. la verdad es que no ha sido fácil. pero yo veo dos años atrás y y creo que no lo hemos hecho tan mal. Hablaba con una mamá que, hace el, que tiene el mismo sistema y me dice: Estoy sorprendida porque pensé que iban a estar mal. Y me, y me sorprendieron tanto porque están en el nivel en el que tienen que estar. Y así con varias mamás que, puedo, que he podido platicar y he tenido la oportunidad, todas hablan de que ha sido un buen sistema y que es lo mejor. Y la parte académica, déjenme decirles que es algo mínimo, no es por menospreciar, de verdad, no, es, es importante que los niños estudien, es importante que se preparen para lo que en un futuro eh, deseen hacer, pero la cuestión académica es muy poquito, eso se cubre, como sea, jalones, estirones, sombrerazos, yo les digo, este lo único malo de esto es que tiene, o oh, por eso les decía que me dicen mamiestra. Por, por esta cuestión, porque no saben si soy su mamá o soy su maestra. Procuro hacerlo de una manera libre, pero a veces me gana y a veces me siento cansada y a veces el tiempo nos agobia y, y tenemos que apurarnos y entonces sale por pues, lo más feo de mí. Lo, de verdad. Y, pero también ha sido una bendición porque podido compartir de cerca con mis hijas y he podido ver más allá de lo que hay en lo académico, más allá de eso, pues en su corazón, en sus emociones, hay muchas cuestiones. No quisiera ya hablar más de esto porque hay quien está a favor, hay quien está en contra y eso es respetable. No eres mejor mamá si haces escuela en casa, no eres menos mamá sino, o sea, no. Cada quien determina cómo educar a sus hijos, ¿no? Esa es solamente mi pues mi experiencia. Pero a veces les digo, me azoto y me tiro al piso y digo, lo estoy haciendo terriblemente mal. O sea, si hubiera un número atrás del cero, yo lo tendría. <laughs> Porque lo estoy haciendo mal. Pero, pero a veces comprendo, sí, y, y, y he llegado a esta conclusión que cuando yo creo que en mis fuerzas lo puedo hacer todo, pues es cuando más equivocada estoy y cuando más recibo este tipo de autocríticas hacia mí. Pero cuando caigo en que a veces digo, Dios 50 y yo 50, ¿no? Y digo, no, a ver ubícate, o sea, Dios 100 y tú eres la ayudante de... ¿No? O sea, Dios tiene que obrar directamente en la vida, en el corazón de mis hijos porque cuando uno trata de educarlos y de enseñarles en sus fuerzas, ¿no? Y de acuerdo a lo uno a lo que uno cree, créeme, que la vas a regar. O sea, la vas a regar, la vas a O sea, pero 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 qué hay de las personas que dicen, "Bueno, es que yo ya la regué." O sea, yo ya no estoy educando como tú dices, mis hijos ya son adultos. Bueno, aún dentro de eso, déjame decirte que tienes oportunidad de parte de Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades, de seguir adelante y que si nos equivocamos, pues Dios puede aún restaurar y puede sanar y puede hacer grandes cosas aún en tus hijos, mostrándote a ti como ejemplo de vida. Porque fuiste, ya pasó, ya, ya la regamos, ya, ya fue, ya quedó en el pasado. Pero en este momento aún puedes tú como mamá dar un gran ejemplo. Y aún tus hijos y tus nietos pueden seguir tus pisadas. Porque lo más importante de todo esto que yo les estoy hablando es mostrar el amor de Jesús. Eso es lo más importante, pero también es lo más difícil. ¿Sí? Porque puedes decir, y quizá tú ya eres grande y tus hijos son adultos, y tú les dices, oye, es que fíjate que la Biblia dice, y los agarras a bibliazos y a sombrerazos, y tienes que ir a la iglesia, ¿por qué? Porque, pues porque soy tu mamá. Y tú les empiezas a decir, y a decir, y a decir, y a decir, ¿sabes qué? No te canses, porque no va a pasar nada. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Mira, este punto me lo salté, pero decía, ser mamá requiere ceder el mando. ¿Sí? Ser mamá requiere ceder el mando. ¿A quién le vas a ceder el mando? A Dios. Ceder el 100%. No decir, tú 50 y yo 50. Bueno, no te ayudo. Yo, yo 90 y tú 10. A veces así estamos en esa condición. Yo 90, porque híjole, pues yo me la sé, ¿no? Imagínate. O sea, ya tengo tres. Yo sé, yo, yo, yo ya crecí a las otras. A ver, ay, pregúntenme a mí, ¿no? Pero no es así. Ceder, dice ser mamá a veces, es ceder el mando. Ceder el mando principalmente a Dios, pero también al papá, ¿no? Saber que en nuestra familia, si tú eres una mujer casada, si hay un papá eh, como cabeza de, esta, de, de tu hogar, pues... Ceder el mando al papá y decir, no toda la responsabilidad es mía, nos ponemos de acuerdo y entonces decidimos, ¿no? Pero no, o sea, a veces nos creemos de verdad mamá Superman. Nos creemos las heroínas, ¿no? De yo le digo y yo hago y vamos a hacerle así. No nos van a salir las cosas bien. Nos vamos a equivocar, nos vamos a frustrar. Nos vamos a poner tache, más tache, más tache, más tache, y eso no lo vamos a disfrutar. Y la maternidad, de verdad, es un, un llamado, yo lo digo así, un llamado muy hermoso que Dios nos ha dado. Muy hermoso. O sea, si lo, si lo podemos ver desde ese punto que dice herencia de Jehová. O sea, Dios no los dio. Pero también tenemos que entender otra parte que los hijos no son nuestros. O sea, Dios no los dio, pero dependen y deben ellos aprender a depender totalmente de Dios. Y ese es el principal objetivo como mamás, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a depender de Dios, como sea. Si nos equivocamos un día, si fue terrible, si dijimos algo que no teníamos que decir, ya lo dijimos, pero tenemos que seguir adelante al día siguiente. Y el Señor renovará nuestras fuerzas para seguir. Y así lo hace. Para seguir adelante. ¿Cómo hacemos tantas cosas? No. Tenemos que ir, venir, llevar, traer y hacer. Y, y luego también estamos aquí. Pues solo Dios lo hace. No sé si ustedes han escuchado hablar de la historia de Ana. ¿Sí? Todas han escuchado. Es que es, esa historia de Ana está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, Pero a ver, no, no estoy convencida si, si yo lo voy a leer. Permitan. Bueno, Ana, si quieren, anótenlo y lo pueden leer en su en su casa. Bueno, en resumidas cuentas, Ana era una mujer estéril, eh, era esposa del Cana, pero el Cana tenía otra mujer, ¿no? Tenía otra mujer que se llamaba Penina y Penina sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y entonces, pues, Penina molestaba a Ana porque, pues, la humillaba. Mira, yo tengo hijos, tú no tienes, y referente a lo mismo, pues era que ella la pues la molestaba, la humillaba. Sin embargo, pues el cana amaba a Ana, dice la Biblia que le daba siempre de lo mejor, pero pues ella quería hijos, ella quería ser mamá, ella anhelaba ser mamá. Yo me acuerdo en una ocasión que yo, yo cuando estaba, aun cuando no tenía hijos, me encantaba la historia de Ana. Y yo todo el tiempo leía a Ana y yo decía, ay, yo quiero ser como Ana. Fíjense, hasta ahorita me estoy acordando. Y yo decía, yo quería ser, yo quiero ser como Ana, si Dios me concede un hijo. Y me acuerdo que un día le platiqué a alguien y me dijo, ay, Jerica, o sea, si Dios te concede un hijo, yo no entendía mucho, pero me dijo, si Dios te, ¿a poco tú lo vas a ir a entregar a, a no sé dónde? Y yo dije, ¿Eh, no, 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 pero ¿y ¿a poco eso hizo Ana? Porque dice que Ana le prometió al Señor que si le daba un hijo lo iba a. A consagrar a él, ¿no? Y, y efectivamente cuando nació, pues lo llevó, ¿no? Al, al templo. Entonces, este, eso fue lo que hizo Ana. Pero a mí lo que más a mí lo que más me sorprende es cómo Ana oraba y cómo Ana le pedía al Señor un hijo, ¿no? Y tenía en su corazón ese deseo ferviente de ser mamá y Dios le concedió tenerlo, sí. Y cuando Dios le concede tenerlo, ahora entiendo que ella lo consagró a Dios y, y, y cumplió algo que, que ella prometió y algo que fue muy fuerte para pues para ella finalmente no pero pero ella pues era una mujer de fe y ella sabía que era lo mejor para su hijo no ella sabía que que, que Dios se lo había dado y estaba completamente convencida que que el hijo no era de ella. Y a veces qué difícil es eso. A veces esa parte yo les decía cuando es más difícil pelearte tú sola y hacerte y ponerte de manos y voltear el mundo, que decir, Señor, son tus hijos, tú haz lo que tengas que hacer en su vida. Y ese fue el valor de Ana que, que reconoció y así dijo, tú me lo diste, es tuyo. Y eso es lo que muchas veces, lo que todas las veces nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Decir, Señor, tú me los diste, tú me concediste ese anhelo y ahorita les dije, ya no me acordaba que a mí me encantaba la historia de Ana y me hacía así tan feliz leerle. y decía, cuando el Señor me conceda y, 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 y a veces leemos, ¿no? Y hace un momento les decía, cuando la palabra de Dios dice que así es, así es, ¿no? Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios habla a tu corazón, tú sabes que es de parte de Dios, se va a cumplir o se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, esa misma dice, "Si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida." ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera hecho su voluntad en la vida de Samuel? ¿Qué hubiera pasado? No sabe, o sea, aquí había notado algo acerca de Samuel. Samuel fue el juez más grande de Israel. Uh -huh. Samuel fue un juez más el, el juez más grande de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera dicho, se hubiera hecho, no? Así como que. ¿No? Ya me lo dio, ya cumplí. Mira, te voy a decir algo que también es muy importante que quiero decirles. A veces. Eh, algunas personas pueden tomar la maternidad para llenar satisfacciones personales o huecos no o huecos así que tienen este, necesidades afectivas o, o quieren es yo, yo estaba pensando y estaba meditando acerca de esto podría ser como el matrimonio un poco, o sea, obviamente algo diferente, pero un poco así como el matrimonio cuando te dicen, pues para qué te quieres casar y para ser feliz, para vivir la vida, para no estar sola, para tener con quien compartir para 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 y entonces en qué momento dices quiero casarme para hacerlo feliz a él, para dar todo de mí, para darle lo que tengo, lo que soy, mi tiempo, mi ¿cuándo vas a escuchar a alguien? Entonces, muchas mujeres también la maternidad la toman algo así semejante. Quiero tener hijos para cumplir un requisito en la sociedad, para que digan que tengo este hijos. No digo que eh, Sí podría suceder aquí, pero la gran mayoría, yo lo he visto eh, en el, fuera, en el mundo, donde las mujeres llegan a cierta edad y dicen, cumplí mi, mi, mi sueño de ser madre. ¿Cómo? Pues como sea. Mujeres que son solteras y buscan un, un, este, un servicio médico y ya se puede y entonces tienen un bebé de una manera este, ¿cómo se dice? un proceso reproductivo, y entonces ya son mamás y, 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 se, y se lucen por todo el lado, por todos lados con el bebé, porque ya fueron mamás. ¿Cómo? No importó el método ni cómo llegó y si el pequeñito no tiene papá, porque la verdad es que creo que se maneja de una manera anónima y los papás no saben, digo, y los hijos nunca saben quién fue su padre. Eso me habla de una persona que es muy egoísta y que entonces lo único que está llenando es un hueco un vacío una, una necesidad y, y, y bueno eso creo que es algo muy pues muy triste pero Ana sí hizo conforme a lo que a lo que a lo que el Señor le había o sea el Señor le concedió y Ana cumplió y sabía que que ese hijo que Samuel no era hijo o sea si era su hijo pero se lo entregó a Dios y Dios hizo su voluntad. Si nosotras hacemos con nuestros hijos de esa manera como lo hizo Ana y nosotros decidimos entregarle a Dios, ¿no? A nuestros hijos de manera voluntaria, ¿no? Y decir Señor, tu obra en ellos. Ana era una mujer eh, de oración, de una oración ferviente, eh, dispuesta siempre a cumplir ese compromiso que ella había pues había hecho, como cuarto punto puse, ser mamá también te ayuda para tu santificación. Aunque no lo creas, eh, como les decía hace un momento, no es para tu realización personal. A veces nosotras eh, como mamás... Uh, Queremos ser el mejor ejemplo para nuestros hijos. Cuando estamos dentro de la palabra de Dios, cuando estamos, queremos estar dentro de su voluntad, ¿sí? tenemos que hacer las, las cosas de la mejor manera, porque sabemos que detrás de nosotros hay quien sigue nuestros pasos. ¿sí? Hay quien, a, mí, a mí me sorprendió. Yo leí Job 1.5, donde él decía, <coughs> decía, y acontecía que habiendo pasado. En turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. El ser mamá te obliga, pero más lo haces de manera voluntaria, ¿verdad? Te sacrificas. Hablando con verdad, es muy triste ¿eh? cuando los hijos te dicen, no, mamá, así no fue. No, mamá, tú dijiste esto. No es que tú no cumples lo que prometes. Es que tú este, y ellos, más que, les decía hace un momento, más que mil palabras y mil consejos, y mil eh, vas a hacer, vas a decir, vas a actuar. Más que eso es nuestro ejemplo. Eso. Como dicen, habla más que mil palabras. Entonces, nos ayuda a hablar con la verdad, nos ayuda a perdonar. Porque cuántas veces, ¿no? Hoy, o sea, estoy muy enojada, ¿no? Estoy muy enojada, estoy muy enojada. Pero si yo no perdono, aquí voy a armar un escándalo. ¿No? Me conviene perdonar a quien tengo que perdonar porque no quiero que mis hijas o mis hijos vean una mala actitud. Y si yo les digo y les estoy enseñando, perdonen, ay, es que mamá me hicieron esto, pues perdónala. O entre, entre ellos, ¿no? Entre ellas. Se hicieron algo, se tienen que perdonar, acuérdate que el perdón y entonces, y, y les puedes decir mil cosas. Y en la práctica, yo hago lo otro. No, yo hago lo contrario y no perdono. Entonces, tengo que perdonar. Tengo que aprender a perdonar. Aun cuando tus hijos estén grandes. ¿Sí? Aun cuando tus hijos estén, Si tú quieres compartirles de la palabra, si tus hijos aún no se han convertido, ese es como un testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Ay, mamá, o sea, si tú ni perdonas, a, no has perdonado a mi papá. ¿no? o a mis abuelitos o así o te ven que andas ahí en. entonces eso es muy importante eso es muy importante tenemos que este nosotras esforzarnos pero obviamente poniendo todo delante de Dios y Job de esa manera lo hacía decía quizá mis hijos han pecado quizá ellos han... y nosotros debemos orar continuamente pues por nuestros hijos, por nuestros hijos, por su corazón, sí, por, por su carácter, por sus emociones y orar como mamás y eso yo creo que a nosotras pues no nos cuesta mucho porque estamos dispuestas para muchas otras cosas, ¿no? Estamos dispuestas a poner el mundo de cabeza por nuestros hijos, entonces yo creo que orar, el ser honestas, el perdonar es algo sencillo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y ser ejemplo. Por último dicen Gálatas 6:9. Mamás, imagínense que nos dice. Gálatas 6:9 dice, "No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos." Mamás, mamás Mamás de pequeños, mamás de grandes, mamás de adultos, de viejotes, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien si se lo hacemos al prójimo, si se lo hacemos a otras personas. No nos cansemos con nuestros hijos de hacer el bien. ¡Ay, pues ya! ¿No? No entiende. Ay, ¿Ya para qué le digo? Si no me obedece, si no entiende. ¿Para qué le corrijo si hace lo que quiere? Ay, esta niñita, ¿no? O sea, no nos cansemos de hacer el bien, de buscar el bien, de enseñarles en todo momento. ¿Con qué? Con el ejemplo. Sí, con palabras, sí. Las palabras de, de afecto, de seguridad, de amor. Ese amor que ha sido derramado en nosotros. Ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Darlo a nuestros hijos, sí pero también no nos cansemos de hacer el bien, en todo momento enseñarles hasta que Dios nos permita estar aquí. Hasta que Dios nos permitas nos permita ser mamás. ¿Y cuándo vas a acabar de ser mamá? Hasta que Dios te llame a su presencia. Entonces, yo las animo de verdad, con todo mi corazón las animo, pues que sigamos adelante, que no nos cansemos de verdad la labor de ser mamá es muy pesada, pero dejemos a Dios que Él obre, dejemos a Dios que Él actúe. En nuestras fuerzas nada podemos hacer, en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, pero lo que esté de nuestra parte es poner todo delante de Dios y lo que Dios nos permita que nos corresponda, ahí sí, ayudamos, ponemos, pero en lo demás... Pongamos nuestros ojos siempre en Jesús y que nuestros hijos, su corazón, sea moldeado, encaminado hacia Jesús, hacia su voluntad. Amén. Bueno, pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este estudio. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado en este tiempo. Gracias, Padre, porque tú sigues hablando a nuestro corazón, Señor, siempre de una manera hermosa, de una manera preciosa, enseñándonos, Señor, instruyéndonos, siempre, Señor, con amor, siempre, Padre, una palabra fresca a nuestra mente, a nuestro corazón, una palabra de aliento, siempre la recibimos de parte tuya. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, hoy te damos gracias, Padre, y sabemos que esta labor ha sido difícil, es difícil, pero con tu mano sobre nosotros las cosas están son mejor, Señor. Siendo tú el que toma el control de todo, Padre, siendo tú, Señor, Dios sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos, Señor, las cosas son más sencillas, Dios. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros de nosotras y también de nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos serán enseñados, Padre, por ti. Sabemos que tú tienes el cuidado de ellos, Señor. Y en tus manos están, en tus manos están cada uno de nuestros hijos, Señor, de estas mujeres que, que estamos aquí representadas. Señor, tú toma el control, Señor. Y ayúdanos también a nosotras. Ayúdanos, Señor, y fortalecenos para cumplir esta gran misión que tú nos has dado. Este ministerio hermoso que tú nos has dado, Señor, el de ser mamás. Gracias, Padre. Yo te pido que a cada mujer tú la bendigas, Padre, con toda bendición que viene de lo alto. Que tomes en tus manos su causa, Señor, su dolor, su angustia, Señor, su agobio. Padre, y que tú lo conviertas en gozo, Señor, y en esperanza, Señor. Sabiendo, Señor, que nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Y esa, y esa esperanza que tenemos en ti, Padre, no nos va a avergonzar. Y en un futuro, Señor, podremos ver el fruto, Señor, de nuestro trabajo. Así que hoy nos ponemos en tus manos y no nos cansamos de hacer el bien, Señor, con nuestros hijos. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de...